el Ecuador te abraza, el Ecuador te da un saludo, el Ecuador te desea la mejor de las suertes y el Ecuador pone en tus manos uno de los bienes más preciados que tenemos y de las ilusiones y los sueños más grandes que tenemos, que es nuestra selección ecuatoriana. Bienvenido, Gustavo. Estás sin micrófono, Gustavo. Muchas gracias, presidente. La verdad que para mí es un enorme orgullo y placer asumir este lindo desafío, esta linda posibilidad que me ofrece la Federación Ecuatoriana. Y bueno, desde el preciso momento que tuvimos la primera charla, en mí se encendió una ilusión muy grande, porque dentro de los anhelos que cada uno desde lo personal pueda tener en su carrera de entrenador, siempre llegar a dirigir una selección es una ambición muy fuerte y es un camino muy arduo y muy difícil y a veces es muy complejo poder lograrlo. Y más que nada una selección como la de Ecuador, a la cual la he venido observando en todo este tiempo, en la cual me ha tocado hace poco tiempo estar en su país y ver la pasión que trasunta el fútbol permanentemente a través de eso y bueno, ser parte de este sueño, de esta ilusión que tiene todo el pueblo ecuatoriano, para mí es una responsabilidad muy grande, pero es un orgullo y es un aliciente muy fuerte también. Así que le agradezco profundamente haberme dado esta chance, tanto a mí como a mi cuerpo técnico, y haremos lo imposible con toda la gente que está cercana a la selección para que Ecuador esté en la próxima Copa del Mundo.